Para la primera idea que estaré haciendo, voy a estar usando un frasco como este y un portavela o una base. También estas conchitas de mar. Voy a utilizar varias. Aquí quiero hacer como un estilo más veraniego. Y voy a estar utilizando yute, la cantidad que sea necesaria. Lo que estaré haciendo es que voy a pegar todo el yute al alrededor del frasco o del envase. Si ustedes no pueden conseguir un frasco como este, pueden reciclarlo de vela o mayonesa o salsa. Esta idea de reciclar es muy buena, pues nos economizamos un poco de dinero. Y a mí me encanta esa idea de estar reutilizando las cosas porque ahorro dinero y así no tengo que estar gastando tanto. Y estaré pegando todo el yute hasta la mitad del frasco con silicón caliente. En este caso estoy utilizando silicón caliente, pero si prefieren usar otro pegamento, lo pueden hacer. Yo te comparto esta idea muy fácil y económica y elegante. Como pueden ver, ya estuve pegando todo el yute a la mitad del frasco. Lo que estaré haciendo es que voy a pegar la base y de esto me ayudaré con la pistolita de silicón caliente. Pero si ustedes no tienen este pegamento, pueden utilizar otro, el que esté a su alcance. Lo estaré pegando en el centro. La idea es hacer un candelabro y estoy haciendo este candelabro muy diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer. Luego estaré pegándole las conchitas todo el alrededor del frasco. Es decir, donde tengo pegado el yute, ahí estaré pegando las conchas. Esta idea es muy bonita. Para esta segunda idea que estaré haciendo es muy fácil. Estaré utilizando esta lata y la estaré pintando con pintura acrílica blanca. Esta lata yo la estuve reciclando, es de leche, que se utiliza la leche para los bebés. Y de verdad que me gusta la idea de estar reciclando, pues hago cosas muy bonitas y económicas y así no tengo que gastar mucho dinero. Le estaré dando dos capas de pintura. Ahora le estaré dando unos toquecitos con esta lija para que quede como un estilo de un acabado que parezca vieja. Y luego voy a pegar este yute en el centro de la lata. Me ayudaré de la pistolita de silicón caliente y lo voy a pegar de esta manera todo el alrededor. Thank you.
pues así ha quedado esta lata pintada y decorada. Le estaré colocando estas flores que tengo. Y miren qué bonita es esta idea. Te invito a que la hagas, muy económica, con materiales que ya tenemos en la casa. Reciclando, podemos hacer manualidades hermosas. Y así es como ya lucen mis dos DIY. Miren qué preciosidad, de verdad que a mí me encantó esta idea. Y lo mejor de todo es que no tuve que gastar mucho dinero. Te invito a que lo hagas, que te motives a decorar tu hogar, que la falta de presupuesto no sea una excusa para decorar tu casa. Inspírate, motívate y crea cosas hermosas. Nos vemos en un próximo video. Bye.